Así es, bueno, buenas noches. Yo trato de venir con informaciones universitarias, ¿no? Sí. Un poco, bueno, esta semana tuvimos muchas noticias vinculadas con las universidades porque comenzaron las asambleas, los espacios en la Universidad de Río Negro, también la Universidad del Comahue tiene sus actividades, pero en este momento traigo una noticia que es que en este se está tratando en Neuquén un cambio en la denominación del Centro Universitario Regional Zona Atlántica, el CURSA. Ustedes saben que la Universidad del Comahue tiene su sede en Neuquén y en Río Negro. Y en Río Negro, Viedma, bueno, es una de las sedes más alejadas del centro de Neuquén. Y hace un tiempo que el CURSA ha comenzado a formular una propuesta de educación a distancia que, a diferencia de las carreras virtuales, totalmente virtuales, esto tiene como nodos donde en distintas localidades de la región sur las personas pueden ir y tienen un referente allí. Tienen una computadora conectada a internet, tienen una pantalla donde pueden seguir las clases. Entonces se considera a esos estudiantes que están en los nodos de la región sur como estudiantes presenciales. Es como si vos, en vez de mirar la clase en un aula del CURSA, la mirás desde un aula en Sierra Colorada, en Balcheta, en Jacobasi, en Menucos, que es donde están los nodos. Son espacios pequeños en general, pero que tienen conectividad, tienen un tutor, tienen una persona que acompaña a esos estudiantes. Esta propuesta Es diferente a la educación a distancia que uno puede acceder en otro instituto de educación, donde uno está solo, ¿no? En la computadora, en tu casa, y no sí. Tiene, digamos, a este tutor. Claro, la diferencia es esa. Entonces el CURSA está planteando un cambio en su nombre. Dejar de ser un centro regional, como lo es desde la década del 70, para pasar a ser un complejo universitario. ¿Esto qué implica? Es una forma diferente de entender la educación, no centralizada en Viedma, sino repartida en los nodos. Y además la propuesta no es solamente los nodos que estén en la región sur, sino también en el sur de la provincia de Buenos Aires, porque hay interés de la gente del Partido de Patagones de tener sus nodos también en esa zona. Entonces, lo que le está pidiendo a la Asamblea Universitaria, que es el máximo órgano universitario, el máximo órgano de gobierno de las universidades, las asambleas. Allí hay docentes, estudiantes, representados, no docentes, graduados. Entonces, esto que está pasando en Neuquén no pasa, las asambleas no se reúnen todos los años, se reúnen y tratan cosas que son como muy importantes, ¿no? Uh-huh. En este momento se están debatiendo otras cosas también en Neuquén. Pero bueno, el CURSA está yendo con esta propuesta y vamos a presentar un video que es el video que está distribuyendo el CURSA para que quienes son asamblearios y asamblearias voten y aprueben esta propuesta de este cambio de denominación del CURSA a complejo universitario. Veremos si la asamblea lo acepta o no. No sé cuáles serán los números que están manejando, porque eso es una cuestión de votos también. Pero vamos a presentar este video que también lo realizamos, se realizó con colaboración de NTV, que estuvo allí Brian Sarmiento, Damián Campano, vamos a escucharlo, y la gente del área de comunicación del CURSA. Que se está presentando y se está enviando a quienes tienen que votar para que acepten esta propuesta de cambio de denominación del centro universitario en complejo universitario. ¿Les parece? Conoce de qué se trata la propuesta del Complejo Universitario Regional Zona Atlántica y Sur. Desde hace 50 años, el CURSA es considerado por estatuto como centro universitario regional de la Universidad Nacional del Comahue. Los centros regionales se crearon en la década del 70 con una localización precisa en lugares distantes de Neuquén para recibir a los estudiantes de la región que quisieran estudiar en esta universidad. Pero en los últimos 20 años, el CURSA tiene un modo de funcionamiento diferente que es necesario reconocer e institucionalizar. El CURSA ofrece 15 carreras de grado y pregrado y 8 carreras de posgrado con una diversidad disciplinar que cubre 4 ramas del conocimiento. Esta diversidad disciplinar y la multiplicidad de carreras impacta en todas las actividades académicas, de investigación y de extensión. Los 23 proyectos institucionales le dan coherencia y unidad a esta diversidad y configuran un horizonte común. El proyecto de expansión territorial que inició el CURSA está apoyado por una trayectoria en educación a distancia que se inició muy tempranamente en su historia y que tiene continuidad y crecimiento desde el año 2013 con la implementación de carreras semipresenciales.
Desde 2015, el CURSA tiene también un Centro de Educación Mediada por Tecnología Digital, un proyecto institucional de asesoramiento, creación de materiales y acompañamiento a las propuestas educativas mediadas por tecnología. Y desde 2022, para mayor institucionalidad de este entramado, cuenta con una dirección de educación a distancia. La diversidad disciplinar, la expansión territorial y la trayectoria en educación a distancia marcan el potencial de esta unidad académica. Es una opción también valorada por los habitantes de las localidades del sur de la provincia de Buenos Aires, que en muchos casos ya son estudiantes del CURSA y que tienen interés en la instalación de nodos en ese territorio. En estos últimos 20 años, el CURSA ha instalado una política de expansión mediante el desarrollo de la educación mediada por tecnología digital, lo que suma. Bueno, ahí estábamos compartiendo este video, como decías, Cris, que está circulando, ¿no? En quienes están en esta asamblea, quienes tienen la posibilidad del voto justamente para que se apruebe. Recién charlábamos un poquito, mientras lo veíamos, la importancia, ¿no? Y lo que significa esto para estudiantes que tal vez no pueden viajar, no pueden acercarse, venirse, lo que significa trasladar un alquiler y todo, hasta Viedma, la posibilidad de tenerlo en su lugar y de una manera con asesoramiento y acompañamiento, porque no es lo mismo estar en tu casa viendo una clase y que tener a una persona que te puede acompañar, un aula, digo, es como una propuesta sumamente interesante e importante. Yo fui docente el año pasado ya de la primera experiencia, porque no se abren todas las carreras de una, sino que es algo progresivo, y la carrera de Lengua y Comunicación abrió desde el año pasado y fue una experiencia súper interesante. Porque terminamos, me acuerdo, la última clase, era mucha emoción porque gente que pensaba que no iba a tener la posibilidad de acceder a una carrera universitaria viviendo en la región sur, bueno, lo pudo hacer, pudo retomar. Y me parece que sí, es además una propuesta que ir con la universidad a esos lugares no es solamente llevar las carreras, sino también que los proyectos de investigación, de extensión, puedan tener relación y que haya una demanda también de esos lugares, claro, para que la universidad lleve proyectos de extensión y de investigación. Así que bueno, veremos qué decide la asamblea, si hay este cambio de denominación, pero de hecho esto está ocurriendo. Claro. O sea, más allá del cambio de denominación, de hecho, los nodos de la están región sur están comenzando a funcionar. Esto sería ponerlo en palabras y exteriorizarlo en el nombre, digamos, pero ya funciona y va a seguir funcionando, digamos. Claro, está funcionando y la idea es que siga como ese camino. Ustedes entiendan también que en este contexto donde a nivel nacional las universidades no saben si van a tener funcionamiento para después, la segunda parte del año, es seguir apostando al crecimiento a pesar de esta situación, ¿no? Así que bueno, es un tema, porque en un marco donde todos están diciendo las universidades no llegan, o sea, hacen el primer cuatrimestre pero no saben si van a tener plata para funcionar en el segundo, seguramente esto va a marcar el debate también en la Asamblea Universitaria en Neuquén. Tal cual. Cris, y decir que las autoridades de la universidad han hecho un trabajo también con los municipios, con los intendentes, que en muchos casos fueron ellos mismos, los propios intendentes, quienes solicitaron, ¿no?, que estos nodos puedan funcionar en estos espacios, y para esto contaban con lugares como el de Viedma, el punto digital de Viedma, en otros municipios que es en donde se desarrollan las actividades. Sí, los municipios están felices con estas propuestas porque realmente es una llegada de la universidad con todo lo que esto implica, y también es trabajo para algunas personas que son quienes son tutores que están allí, y se hacen en puntos digitales, es verdad, como, o sea, espacios que ya tenían acción con conectividad, con computadoras, que ahora tienen un uso también vinculado con la universidad. Y otros son espacios que armó el municipio en sí. Y pensando a futuro, también profesionales que se forman en una ciudad y que se quedan en esa ciudad, ¿no? Cosa que muchas veces no ocurre porque uno se va a estudiar a otro lado y se desarrolla en ese otro lugar en donde adquirió esos conocimientos. Un porcentaje vuelve, pero la gran mayoría muchas veces se queda en estos lugares. En este caso se quedarían a vivir y arraigarse ahí, y además brindando las herramientas que da la universidad pública a través de la formación de personas. Es una política concreta para trabajar con las juventudes, con la gente que tiene ganas de quedarse en su lugar, seguir estudiando y no irse, ¿no? Uh-huh. Claro, así es. Bueno, Cris, muchísimas gracias por esta noticia. Veremos qué sucede en esta asamblea, la resolución, y obviamente seguir hablando de lo que tiene que ver con la vida universitaria, que bueno, que hoy sabemos está en riesgo, como decíamos, pero bueno, esto es una
una buena noticia, digamos, en este contexto difícil. Y así, así es. Y el jueves, paro de las universidades, actividades de visibilización que serán tanto en las universidades como en el centro de la ciudad, porque allí también tiene sede el rectorado de la Universidad de Río Negro, va a haber actividades a la mañana allí. Así que, bueno, se están empezando a movilizar un poco más las universidades ante esta situación a nivel nacional. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Momento de hacer un nuevo corte en el encuentro informativo. En un ratito seguimos con más. Bienvenidos a 0DB. ¡Viva el arte! Desde Viedma, Río Negro, en la Patagonia Argentina. Tengo la mesa tendida, el vino sentido y el mío un canto. Con Carrasco 74 y en TV. Llegó la nena, llegó el bombón.